La verdad que estamos teniendo un inicio de temporada en cuanto a lo que se refiere a las lesiones, la verdad que cuando menos dramático. Se ha lesionado Ángel López, se ha lesionado Hernán, ahora se lesiona también Aranda, Massoud, pues vamos a ver si solo lo perdemos en el partido de Copa del Rey ante el Hércules, pero la verdad que esto sí que va a ser lógicamente un problema a lo largo de la temporada. Simplemente estamos empezando y estamos teniendo demasiados problemas en este apartado. ¿Por qué? Porque Ángel, como que dice, ha empezado a jugar ahora. En el caso de Hernán, vamos a ver cuándo lo puede hacer. Aranda no estaba empezando a hacer bien y ya va a estar 2 partidos como mínimo ausente. Está claro que las lesiones va a ser uno de los principales problemas que vaya a tener que capear esta temporada el equipo de Cerro. Después también está lo de las convocatorias internacionales, a Massoud, que se lo va a llevar Irán, el jugador que, como decíamos, está intentando que solo sea el partido de Copa del Rey ante el Hércules el que se pierde y pueda jugar ante el Sabadell. Y después también está el caso de Deleuze, que también se había perdido partidos anteriores. Es bueno por una parte, pero malo por la otra. Y en lo deportivo, bueno, el otro día se dio un pasito adelante en cuanto a la victoria. Falta, lógicamente, el poder coaccionar a toda esa nueva plantilla, porque está claro que muchos jugadores están prácticamente debutando tanto en Copa como en Liga. Y vamos a ver si en este partido ante el Girona, que yo creo que Las Palmas sale como un claro candidato a conseguir la victoria, no es el Girona del año pasado. También es verdad que este inicio de temporada está siendo una auténtica locura en la Segunda División A, pero si Las Palmas consigue la victoria este próximo domingo en Girona, pues la verdad que se daría un paso importante en cuanto a la moral, en cuanto a creer que es posible el poder estar hacia arriba. Y vamos a ver si definitivamente ya no me han deportado Las Palmas un candidato a estar con los equipos de la parte alta.